Hola, putas, bolleras y maricones. Y algún que otro hetero cis perdido. Estáis escuchando Riot Comedy Podcast. By Penny Jay. Hola y bienvenidos a Riot Comedy Podcast. Pero tú eres público todo el rato, ¿no? Está Pamela Palenciano y ya quítame la música, Elizabeth, que me voy a volver loca. Está Pamela Palenciano y estás tú, que ¿cómo te llamas? Gabriela. Gabriela, ven aquí, que te gusta mucho salir. Ven aquí conmigo. He visto no, ¿te quieres sentar? Pues de pie, segura. Purísimo. Pues se ha salido ya dos veces. Perdón. Gabriela, te llamas. Sí. Gabriela. Gracias. ¿A qué te Hola. Dedicas, Gabriela? Pues trabajo en una empresa privada. No muy orgullosa. Trabajo en una empresa privada. No toco lo público. Pobres no, gracias. Pues te he tocado. Y ahí estoy. ¿Se puede decir o es una empresa misteriosa? ¿El nombre de la empresa? Sí. Se puede. Ah, pero ¿lo quieres decir? Se llama Acciona. Acciona. Ah. Uh-huh. Y ya está. Tampoco es para limparse tanto trabajar en Acciona, ¿eh? También te lo digo. Tú has cogido y has escrito cosas. ¿Quieres decir lo que has escrito o lo tengo que rebuscar en los papeles? Te lo leo, si quieres. Sí, claro. Vale, bueno, lo tengo allí. Hombre, he pasado a ponerlo tantas veces. Ah, bueno, ¿pero te acuerdas de lo que has puesto? Te lo leo, si quieres. Vale, léemelo. A ver. A ella lo que le gusta es pasar. A ver, ahí, lo tienes. A ver. Hombre, a ver, ¿qué has puesto? Venga, ¿lo quieres leer tú? Oye, que me da un poco de vergüenza, ¿eh? Así te cogen en Acciona. Yo vivía en EEUU. Le compro un vuelo a mi ex por su cumple, llega la pandemia y Trump decide cerrar el país. Tenía ganas de cerrar el país, por lo que fuese. Me pongo nerviosa, lo cancelo y solo me devuelven 80 euros. Te puedes imaginar. Luego me dejo... ¿Me dejó? Al año, que luego me dejó varias veces mientras me ponía los cuernos y lo último que pongo es pa-ga-me. Dice la cámara, mira la cámara y dile ese capullo. Una, dos y tres, todo el mundo. ¡Pa-ga-me! ¡Fuertísimo aplauso para Gabriela! Pues nada, con esto yo creo que podemos dar la bienvenida a... ¡Fuerte aplauso para Abby Power! ¡Fuerte aplauso para Marina Lau! ¡Y fuerte aplauso para nuestra invitada, Pamela Palenciano! Uy, ¿cómo está la gente? Quiero agua. Agua. Pero agua de verdad. De verdad. Vale. De verdad. Agüita de Madrid, de verdad. Porque estamos agua de la de malos. Verdad. De la que buena, ¿no? Oye, ¿quieres poner música o algo? Es que mirad esta nueva canción. ¿Qué os parece mientras echan el agua? A ver, Eli. ¿Al ritmo? No, eso no es el vídeo. Sí. ¿Qué? ¿Qué es esto? La nueva canción de entrada de la Riot Comedy. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Cuánta agua! Wow, ¿qué te parece? No sé. Es de las cosas que te deja coger YouTube gratis. Creative Commons. Sí, porque nos han quitado todos los vídeos de Riot Comedy que hemos subido. Cero monetización por... Por poner canción. Pues madre mía. Y entonces ahora has decidido YouTube, esa música. ¡Págame! Me quedé frita. Eso llevo diciendo yo muchos años y no ha servido de nada. ¿Cómo que no? Si te has comprado una casa y todo. Amiga. Pero no con YouTube. Con YouTube no. Y con TikTok tampoco va a pasar. Con YouTube solo subes el vídeo de la casa, pero no te compras la casa. Ojalá. TikTok tampoco. 2 céntimos gané allí en TikTok. Envidiosas. 2 céntimos está muy bien. Pues nada, ¿queréis contar algo más antes de que empiece la entrevistita? No, yo ya después de la música
¿No te gusta la música? Es que estás indignadísima ahora con la música. Hombre, es que me parece un poco, no sé, rara. Como de una cita que sale mal, ¿sabes? Como una música sexy, pero que da cringe. Las dos cosas a la vez. Pues muy representada con esa definición. Que ibas a decir, mi ex era así. No, mi ex era solo cringe. Joder, le pongo finísimo. Y claro, tengo tantos que está todo seré yo. Todo va al mismo, y todo va al mismo. Sois todos. Claro. Bueno, pues... La entrevistita. ¿Qué te ha parecido este sonido, Palmela? Oye, este sonido da ganas también de hacer algunas cosas. ¿Sabéis quién puso este sonido el otro día? ¿Quién? Ya me ha copiado otra vez. Verá. La Rosalía. En el desfile de Louis Vuitton. Lo puso, te lo juro. De pronto estoy viendo el desfile de Louis Vuitton. ¡Es por mí! ¡Es por mí! Está por mí. Es por mí. Estoy loca, estoy loca. Es por mí. Tú estabas diciendo, es por mí, Tangana en su casa. Es por mí. Claro. Esto también. Entonces, ¿qué tal estás, lo primero? Yo emocionadísima, feliz, contenta de estar aquí. Es como, no me lo puedo creer, como, ¿por qué me habéis invitado? O sea, a mí, pues, si a mí me odia, me odia. La jaranita. Mira, te voy a decir muchas razones por las que te he invitado. A ver. Pero tengo muchas, además. La primera, porque yo vi tu monólogo hace ya muchos años. ¡Uf, qué vieja estoy! Y de verdad que me cambió. Y te quiero dar las gracias, y te la quiero dar yo, y muchas amigas mías también te la quieren dar, porque me ayudó a cambiar totalmente la perspectiva sobre cómo habían sido mis relaciones sentimentales y quitarme ese sentimiento de culpabilidad que había vivido al tener una relación de maltrato, que muchas veces no te das ni cuenta de que es de maltrato, porque como tú bien enseñas en el monólogo, no solamente duelen los golpes, y eso nos lo enseñaste a muchas, y para mí es súper importante. Así que muchísimas gracias. Un aplauso. ¡Qué bien que os adoctriné! ¡Qué bien! Ahora somos así por tu culpa. Ya lo sé, por eso me odian tantos tíos. Me he adoctrinado. Bueno, a mí también me odian, no pasa nada. No pasa nada. Luego se les pasa. Lo segundo, hablando de tíos que odian, porque, tía, tú eres cómica. Tú eres cómica y la industria de la comedia... Total. Porque mira, vamos a poner el inicio de tu monólogo. Mira. Dentro. Hola, buenos días, soy Pamela y me encantaría empezar mi monólogo normal. Como cualquier actor o actriz que entra a escena, hace sus cosas de teatro. Pero por esta obra tengo 3 denuncias, 2 de ellas archivadas, no os preocupéis, ¿eh? Y mi abogada me sugiere que diga 3 cosas antes de empezar. Porque trabajo con adolescentes que sois menores de edad, pero sobre todo ahora para que no me pongan el pin neardental. Así que a ver cómo me sale. La primera es que este monólogo contiene un lenguaje vulgar violento, y eso es. Para hablar de violencia que te hablo con mariposas de colores. La segunda es que este monólogo parte de la rabia. La rabia no es contra los hombres ni contra mi ex maltratador. Es contra un sistema inhumano y desigual. La tercera es que este monólogo va a incomodar como me incomoda a mí recordar esta parte de mi vida. Muchísimas gracias. Es que es increíble. Es buenísimo. Prólogo. Ole, ole. Hay que avisar de lo que va a pasar. Claro, es que tienes 3 denuncias. Las 3 ya archivadas por fin. Las 3 ya archivadas por fin. Pero la gente que vivimos en internet y que observamos internet, cuando tú estabas teniendo las denuncias, justo había otra persona, que no voy a mencionar porque cero interés, que no también estaba haciendo, pues, también tenía llamadita de atención. Pero me llamó mucha atención porque era la comedia, un hombre. Era un hombre. ¿Quién era? Todo el mundo, libertad de expresión. Queremos poder hacer chistes. Que sí, que libertad de expresión, que todo lo que queráis. Pero cuando te ocurrieron a ti las denuncias, todos callados como zorras. Hombre, claro. Como siempre. Todos callados. Yo recuerdo... No como zorras, como zorra yo. Ratas. Ratas chepudas. Ratas chepudas. Vale. Yo recuerdo, de hecho, un día que lo estábamos hablando y nos preguntaron, ¿por qué no opináis? Porque estábamos en el directo de Twitch. ¿Por qué no opináis de esto? Y tú dijiste, ¿por qué no opinamos de lo de Pamela Palenciano? ¿Y por qué no le preguntáis a los cómicos que por qué no opinan de lo de Pamela Palenciano? Claro, claro, claro. Y es que es verdad, es que veías un silencio en los compañeros que era, vamos, ensordecedor, era terrible. Sí. Entonces, ¿cómo? Bueno, entiendo que mal, pero ¿cómo es ese impacto de repente que te llega una notificación que no es de Hacienda, que ya lo pasas mal, sino que es de AK Vox? Escucha, yo prefiero una querella de Vox que la trimestral que he hecho ahora. Lo digo ya por si se lo está pensando Vox. Yo prefiero eso. Yo también, duele menos. Eso desgraba
fijo luego, uf, además. O sea, yo lo he pasado mal este mes, claro, también, no voy a decir más nada. Claro, ¿cómo vives eso? O sea, la notificación llega el día de mi cumpleaños. Imaginaros, porque claro, con Wikipedia aparece mi cumpleaños, los muy cabrones dijeron, vamos a joder el cumpleaños a esta feminazi. Me lo creo, ¿eh? De verdad, de verdad, que sí, sí. ¿Dios? Y pone Asociación de Hombres Maltratados. Asociación Española Hispanoamericana de Hombres Maltratados. Vale. Incitación de odio contra los hombres. Y me denuncian a mí, porque yo incito el odio contra los hombres, y a mi pareja Iván, que es mi productor, entonces también lo denuncia porque él es cómplice. Entonces vamos a declarar los dos. Vale. Madre mía. El 20 de, la denuncia fue el 4 de junio y declaramos el 20 de octubre. Fuerte. Fuerte, hostia. Hombre, entrar a un juzgado ante una jueza, pero ¿y usted con un montón de papeles? ¿Y usted qué monólogo hace? ¿Pero usted en su monólogo qué personaje hace? Es como, ¿en serio te preguntas? Pero ¿y qué te, claro, qué te preguntan? Claro. Ese... Es que, es, ¿qué personaje hace en su monólogo? ¿Y usted ha dicho en algún momento que hay que pegar a los hombres? Y yo, Dios mío, ¿qué preguntas? ¿En qué momento? ¿Por qué esta señora me hace esta pregunta? Aparte, es fuerte, como la mente colmena que son capaces de generar, porque como bien te he dicho antes, se lo he contado antes ahí en camerinos. Los camerinos. Fuera de cámaras. Los camerinos, es un ropero. ¿Vale? Pero es nuestro camerino. Yo creo que nos podríamos mudar al baño, porque era bien grande el baño, ¿eh? Como... Ah, pues sí, ¿eh? A la próxima. Está muy guay esta sala, la han reformado. Yo venía aquí a tomar calimochos antes. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero que tenía estalactitas esta sala, era increíble. ¿En serio? Y todo tele, sí, 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 era espectacular. ¿Pero estalactitas queriendo o sin querer? En plan... O sea, es una pregunta real, en plan de... ¿Tocaste alguna vez? Estalactitas. A ver de qué era. Es que no, caca. Un chiste sin semen de por medio, Marina. Ya lo ha dicho. De verdad. Ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho. Paso demasiado tiempo con cómicos. Ya. Pobrecita, vamos a tener que rehabilitarlo. Sí, sí. ¿Qué hablábamos? ¿Qué hablábamos en el camerino? Que, digo, ¿por qué era hecho? Porque yo también, claro, me he quedado con la intriga. Hablaba de la fuerza que tiene la mente colmena. Es decir, yo tu monólogo me lo he visto varias veces. Ayer me lo vi otra vez, que encima le has metido esta renovación con todo lo que te ha pasado actual y tal, y lo disfruté muchísimo. Y entonces, durante todo el monólogo, tú vas contando la violencia que tú sufres por parte no solamente de tu pareja, sino también... ¿Qué te lleva a aceptar esa violencia y cómo el sistema nos hace normalizar esa experiencia opresora que podemos vivir en las relaciones y cómo también eso oprime también a los hombres? Claro. Y entonces tienes un segundo remate que está muy guay, que es una parte del monólogo, y dices, y entonces nos pegamos los dos. Y yo podría aquí cortar el monólogo y dejarlo como reflexivo. Pero entonces tienes la valentía de contar que en la segunda relación que tuviste, tú te volviste exactamente como tu primer maltratador. Y entonces haces autocrítica de hacia dónde nos lleva esto. Y ahí es donde mencionas que le metiste un bofetón. ¡Jobar! O sea, es una narrativa hiper larga. Vale, pues me meto ya a Twitter. ¡Ibas aquí, ¿no? Empieza bien. TikTok, ibas a eso, vale. A buscar un vídeo de Pamela. Lo primero que me encuentro, un niño con muchísima cara... Muchísima, muchísima cara de hacerse muchas, muchas pajas y después rebotarse su propio semen. De eso tenía cara el niño. Era horrible. Yes. Y entonces decía todo el rato, es que dice que la ha pegado. Y es como, tío, no, no. O sea, es un monólogo, yo creo que muy completo si tú estás abierto a entender... Que está señalando un problema real que nos sucede a todos, hombres y mujeres, relaciones lésbicas, relaciones homosexuales, y otra vez, gracias, Pamela. Ya, te he traído a pelotearte. Pues gracias. Es un programa homenaje. Entonces, entre estas fantasías, lo que te ha ocurrido más de una vez es que se te han levantado chavales. Ah, hombre, claro, el vídeo famoso sacado de contexto. De los tres chavales que están al fondo sentados y que llevan todo el mundo luego haciéndome así. Y yo, que al principio este gesto adolescente, digo, bueno, esto lo he hecho yo, a los profes. Sí. Obviamente. Pero ya al rato que los chavales estuvieran haciéndome así, digo, ¿qué pasa? Entonces, claro, como no paraban de hablar y de molestarme, como ese vídeo se sacó de contexto y la cámara me está enfocando a mí y no a ellos tres, mi personaje Antonio se va hacia ello. Mi personaje, que es mi ex maltratador, que tengo toda la legitimidad de hacer de mi ex. Bueno, gracias por dejarme hacer de ti, Antonio. Un saludito. Porque, claro, entonces ellos se levantan y claro, ese vídeo saca de contexto que yo me he visto varias veces que digo, que parezco de verdad una loca, que estoy amenazando a tres chavales, que lo estoy echando del lugar. Porque claro, está tan sacado de contexto que digo, hostia, pero es que no sabes la hora y pico que yo llevaba aguantando su claro, ruido, aguantando ver a las chavalas de, tío, cállate ya, que no escucho. Y es como, por Dios, tengo que ir a decirle algo desde el personaje, no desde Pamela, que está aquí sentada con vosotras ahora, sino desde el personaje, claro, de Antonio.
Pero claro, como en el teatro, ¿qué pasa? Que no se ve esa distancia, que parece que es que tú con el personaje vives con él todo el rato, como si nosotras fuera de aquí, pues somos distintas, ¿no? Entonces ese vídeo se sacó de contexto y ese fue el que me llevó a feminacia, doctrina, maltrata, se ríe, ve tres chavales menores de edad y es como, madre, wow. La denuncia. Sí. Increíble, increíble. Sí, sí, pero, bueno, te quedó un trozo muy divertido. Dentro. A esta altura el monólogo, el chaval tiene una gana de la última fila, venir para mí, reventarme la cara, pero no puede, porque hay profes delante. Estamos en un espacio público, no se puede liar hostias conmigo. Entonces, chaco, ¿cómo no me puede pegar? ¿Qué es lo que tiene ganas de que yo me calle? Lo que hace a partir de ahora es interrumpirme, maestro. Tengo una pregunta. Digo, chaval, cuando acabe el monólogo, no, yo la pregunta la tengo ahora. Digo, bueno, hijo, se te va un 5, me pregúntame. Ay, maestra, pero entonces su novio Isin, ¿le pegaba paliza o no le pegaba? Y el profesor que está en la suya, chiquillo. ¿Cómo le pregunta eso a la muchacha? Ella se maltratadica. Se va a poner a llorar. ¡Maestro! Me ha dicho a mí ella que yo le pregunte lo que ella quiera. ¿Es o no es? ¿Es o no es? Pues eso es, pues eso es. Además, al principio el monólogo me cayó la ficha, ¿eh? Que dijo que los maestros están aquí y nosotros aquí. Eso en tutoría me lo explica. Pues me da igual si no tenemos tutoría mañana. Perdemos lengua cuarta, que es más aburrido. Que yo soy un cazurra, mi padre se lo digo porque hace violencia. Un profesor no puede insultar a un alumno. ¿Me va a poner un parte? Tomar parte. ¡No! Pues cámara, si quiere me echa del instituto. Porque a mí me han engañado en este teatro. Yo venía a la charla de una mujer maltratada y esa que venía a hacernos, ¿eh? A adoctrinarnos. Maravilloso. A contar la feria. ¡Ay, deja él! ¡Di que sí! Me encanta. Bueno, habéis puesto mi parte favorita del monólogo. Yo estoy enamorada de este personaje. Este personaje existe, de verdad, ¿sabíais? ¿Sabéis cuando estaba en Jaén? Yo sí, se nota el acento, ¿no? Vale. O sea, sí. Que se nota que no soy de Madrid, que soy de Jaén. Se nota, ¿no? Un poquito, cuando, un poquito. Una piensa, cuando va a tu tierra te ponen alfombras rojas, ¿no? Tú la dejas, ¡hostia, Pamela! No me quiere nadie. Uno no es profeta en su tierra. Entonces, en uno de No solo ve los golpes, que era un taller, había un chaval al fondo y digo, claro, no es lo mismo que una tía le pega a un tío que un tío le pega a una tía, porque hay una construcción desigual, los cuerpos y tal, el miedo que da que un tío levante la mano. Y de repente dice una, ¡ay, que te voy a dar así! Y va la nena, le da, choni, como yo soy una choni, le da, ¡ay! Y hace, ¡te voy a dar! Así, y entonces yo me quedé viendo y digo, ¿qué hace? Y dice ya, ¡tío! ¡Que me ha asustado! Dice, ¡pues si me ha dicho ella que lo hago! Y cuando yo vi el timing del tiempo, era haciendo con la mano así, ¿no? ¡Que me ha dicho ella que lo haga! Y lo miré y dije, ¡eres mi futuro personaje! ¡Grabar! Mi monólogo, chaval. O sea, es que además, lo que tiene también el humor feminista, ¿no? Es que para reírse de Jaén, ya me río yo. Es decir, yo no sé, como que esa cosa de, es que habláis con la boca abierta, ya lo sé. Me río yo de mí misma, ¿no? Claro. Entonces, claro, en vez de poner un chaval de Madrid, pues pongo a uno de mi tierra, ¿no? Entonces, el chaval levanta la mano y es el que interrumpe. Y ese chaval ha ido creciendo, según me han ido poniendo denuncias, ataques y tal, a que él diga, me estaba adoctrinando, ¿no? Y ahora que él dice lo de, bueno, la última que ha sacado está ya, bueno, lo hacemos en primicia, ¿no? Que bajo al público y la chica, ¡ay, el de Jaén, no sé qué! Y digo, sí, claro, ahora su reí, ¿no? A los reír, porque a las mujeres no lloráis, facturáis, ¿no? Está claro, a facturar todas, cabronas. Claro. Que como que le va metiendo cosas. Coño ahí. Está loca. Está loca. Está loca. Uf, como Shakira haga algo chungo, te vas a arrepentir de ese tatuaje. Bueno, no pasa nada. Más chungo. La frase es lo importante. No pasa nada. A ver, yo digo que este tatuaje que llevo aquí de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, es muy white woman. De white woman Instagram. Sí, soy. ¿Te gusta? Boham. Entonces, aquí me voy a tatuar otra también de white woman. Ah, guay. Tengo cerebro, tengo pelazo y cerebro debajo. Aquí. ¡Oh! Muy bien. Me gusta esa. Esa me gusta. Para quien la haya ofendido, me caes bien, pero joder, la frase. Sí, me gusta. ¿Qué? Sí, hombre, yo creo que, claro. Que nos cuenta alguna cosa buena que le haya pasado también a ¿no? Porque es que, claro, o sea, dices, ¿cómo te sigues subiendo? Sí, todo es así, y no todo es así, afortunadamente. No, tengo más bueno que malo, entonces ya son 20 años con No solo ven los golpes, y lo bueno es que recibo todos los días mensajes de un montón de tías diciendo frases muy fuertes, como me ha salvado la vida. Sí. O sea, dejé a mi ex maltratador porque vi tu monólogo en un punto en el que estaba a punto de mal 0,16 porque me intentó matar. O sea, sí. Son frases como muy fuertes.
Y luego también para mí es bueno recoger chavales que me dicen, al principio me caíste como una pata en la polla, perdón, se puede decir. Sí, sí, sí. Claro. Me caíste como una pata en la polla, te odié un montón, pero ahora han pasado 3 años, a veces unos 10 años, me he hecho adulto, y tu monólogo como hombre me dio un vuelco en la vida, ¿no? Como tío empecé a ver mis privilegios y es como, hostia, qué guay, ¿no? Que en su momento no lo viste, pero después sí, ¿no? Entonces, para mí eso es bueno también. Sí, qué aunque guay. Pase tarde. Y, claro. Y a los chavales, como sigues yendo al instituto y eso, ¿cómo los ves? ¿Cómo ves las relaciones que tienen? ¿Están más tóxicos que hace unos años? ¿Están mejor? Bueno, a mí como la palabra tóxica es una cosa que me cae fatal. Bueno. Porque la palabra tóxica lo que hace es difuminar la violencia, ¿no? Porque tóxico es como algo más que tú te bebes lejía, que sos tóxico, vas al médico, te hace un lavado de estómago y te desintoxicas. Cuando vives violencia tardas mucho tiempo, claro, en recuperarte, en colocarte. La cosa está ahora mismo peor que antes. Hace 5 años te hubiera dicho, es que ahora se denuncia más, ahora se cuenta más, ahora no. Desde la entrada a la ultraderecha en todo el mundo, no solo en nuestro país, uh-huh, las criaturas están bastante perdidas y luego están, vienen ya adoctrinadas de casa y vienen adoctrinadas por todos los canales de Twitch de mierda y todos los romas cagardos y toda esta gentuza, sí, que les tienen como un adoctrinamiento ya previo de que amar es lo que hay que volver a la época de no te me gusta que a los toros te pongan la minifarda, ¿no? Hay que volver a esa época más moderna, pero como que lo veo peor porque a malas chavalas se creen que se han empoderado este espejismo y la igualdad de pues yo con mi coño hago lo que quiero. Sí, pero cuando estás con tu novio, tu coño, ya ahí responde, ya cortas, ¿no? Entonces como que vienen más perdidos que antes. Yo llevo 20 años y he visto como de no hablar de esto a subir a decir, hostia, qué empoderamiento, qué guay, qué desempoderamiento de los tíos, a otra vez para atrás, ¿no? Y decir, claro, joder, pero si hemos peleado mucho tiempo por esto. A ver, yo no creo que haya ido tanto para atrás, sino que hubo un empoderamiento tan fuerte que ahora, eso, de repente, ver que hay un retroceso te da la impresión de que estamos yendo para atrás. Y en realidad lo que ocurre es que ha habido un avance tan fuerte, bestia, que cada avance hiperfuerte siempre tiene una contrarrestación del sistema aún más fuerte. Entonces, se está viendo como un choque cultural, yo creo, y sí que da mucha pena seguir viendo ese tipo de relaciones, pero creo que por lo menos muchas pueden abrir los ojos mucho antes de lo que lo hicimos nosotras. Menos desde mal, luego. Menos mal. Pero para mí, para atrás, me refiero, a lo mejor no es la palabra, pero lleva razón, porque es como fue tan bestia el empoderamiento, pero que una chavala, en mitad de 500 adolescentes en Rubí, que ahí mi hermana ayer, que está aquí mi hermana ayer, un aplauso para mi hermana ayer, que es una cracker. Esa hermana ayer que se come todos los marrones de los chavales. La chavala, mi hermana ayer, Elizabeth Joy. Una chavala delante de 500, y diga, nada más empezar el monólogo, adoctrinadora, feminazi. Y yo, y esta chavala, ¿yo? Chavala, porque hostia, que un chaval lo haga, lo entendemos, ¿no? Porque yo soy feminazi y tal. Pero que una tía, y que se haga mi hermana con ella hablar y que le diga, es que el machismo no existe, existen tíos cerdos. ¿Eh? Hostia. Y hay muchas chicas que piensan eso, que el machismo no existe. Ah, sí, el feminismo me meto en el ministerio de Irene Mompedo y todas esas cosas. Irene Mompedo. Así dicen los chavales, sí, Irene Mompedo. Sí, sí. Claro, Mompero. Pero eso tiene que ver al final con todo ese movimiento en contra del, claro, feminismo que ha salido, que también están muy alterados porque no quieren perder ningún privilegio. Y pasa una cosa que yo lo veo en redes sociales, que es que a la chica que asume su discurso la tratan como si fuera lo más. Ya. Entonces también tenemos ese momento, que tenemos muchas mujeres y seguimos teniendo desgraciadamente, de querer ser aceptadas por ellos. Claro, por ellos. Porque nos creemos que su aceptación es la buena, es la que nos va a abrir las puertas, ¿no? De muchas, sí, cosas. Y yo creo que ahí está la cosa, ¿eh? Que dicen, hostia, pues claro, si me aceptan ellos y me tratan bien, yo voy contra esta y voy contra el feminismo, claro, porque yo soy la única que lo veo y ellas no lo ven. Que también, claro, es más fácil, ¿no? Claro, que también, o sea, ¿sí? Es más fácil ser aceptada que pelearte con toda tu clase. Entonces entiendo que muchas, claro, digan, tiro por aquí. Y el, eso, sentirte especial, el que te digan, tú no eres como las otras, que es un poco, sí, claro, lo mismo en lo que hemos caído tantas veces, pues es lo mismo, pero con el discurso feminista. Sí. Y yo luego también tengo otra teoría sobre los adolescentes, que es la siguiente. Es, cuando tú eres adolescente, tú eres en una especie de burbuja muy cerrada que únicamente se limita a lo que te ha enseñado tu familia y a lo que aprendes en el colegio. Y es una burbuja tan cerrada que te crees que lo sabes todo y que lo vas a poder todo. Porque además te dicen que cuando tú salgas y estudies y hagas una buena carrera, vas a tener un buen trabajo y tal. Entonces, la única manera que hay muchas veces de que estas personas se den cuenta de lo que hablamos otra gente es que de repente se les rompa esa burbuja. Y cuando se les rompe esa burbuja y tienen que tener una independencia económica y ven que estamos en una situación social que la independencia económica es prácticamente imposible y ven que
son mujeres y quieren acceder a puestos y de repente tú quieres acceder a un puesto de poder y te están juzgando por tu físico, o de repente un tío que sabe la micata que tú pero que es coleguita del otro porque se van los sábados a jugar al fútbol tiene tu puesto, es ahí cuando ya empiezan a hacer, espérate, ¿qué está pasando? Entonces es muy normal que con 16, de repente eso... Pero claro. Si yo con 16 voté a favor de los toros o firme una cosa a favor de los toros, que por favor, sí, a veces ponía cosas de facha y todo, y me ponía la bandera de España y me iba a los toros, te lo juro, esto lo he contado muchas veces, no me da vergüenza ninguna. Pues chica, el pasado, pasado está... Claro. Ahora se la saca del coño, la bandera de España. Ahora me saco la bandera del coño. Pero claro, yo vivía en un entorno que me decían vamos a los toros, digo, pues vamos a los toros, ya y estaba yo con mi pantalón de peña blanco bonito, con la minifalda por encima, claro, con un toro dos borne aquí en el culo, wow, con la bandera de España aquí y ahora aquí ¡feminazismo! ¡Sí quiero! ¡Comunismo! ¡Es más, anarquía, joder! ¡Anarquía! Eso digo yo, anarquía. Tía, pero ¡libertad de emprendimiento! No anarcoliberalismo. No. No anarcocapitalismo. Nope. No. Nope. De hecho, es muy gracioso porque no sé si habéis visto que han nombrado a Ayuso alumna ilustre de la Complutense de Madrid. Oh. ¿Vale? Sí, se ha liado. Y Elisa, que es la chica que salió, que utilizó un poco el altavoz que tenía para dar un discurso allí. Además que ella contó que era improvisado porque supo que tenía que usar el altavoz que tenía y tal. Lo que le están achacando es que fue a un colegio privado la chavala. Y es como, tío, o sea, de verdad. De todo, todo lo que ha dicho. Tienes, en plan, esto es todo lo que tienes contra ella. Lo he buscado en la basura. Que por cierto, hemos hablado de independencia y salió de hecho Isabel Díaz Ayuso a decir: yo me independicé con mi sueldo de becaria. Sí, sí. ¿Dónde hiciste claro. la beca? ¿Sueldo de becaria? ¿Eso existe? No, además, becaria no cobras, claro. No, bueno, cobras muy. ¿Cuánto se cobra cobra? Yo estuve, tengo que decirlo, en la productora, que de aquel entonces era Ana Rosa en Cuarzo y no me pagaban. ¡Pagaban cero! Por eso becaria no cobra, claro. ¡Págame! ¡Tú dame! ¡Ven! ¡Págame! No sé con qué sueldo de becaria se independizaría esa señora, pero vamos, impresionante. Por eso ya has puesto el tuit de Ana Rosa. Digo, ¿cómo se ha enfadado la Marina? Claro, porque justo Ana Rosa ha dicho, qué vergüenza con lo de Lisa. Justo con lo de esta chica, dice, qué vergüenza hacia dónde va el periodismo. Uy. No sé qué será del futuro de los periodistas. Digo, pues no lo sé, porque tú en tu productora no pagabas a los becarios, o sea que... ¡Claro! O sea, ¡muy bien! ¡Todos unísono! ¡A la raza! ¡Págame! ¡Increíble! ¿Esa señora? ¿Cuánto le queda? ¿Qué años tiene? ¿Cuánto le queda a la tele? Muchos. ¿No lo va a dejar nunca? Yo creo que estamos ya viviendo una etapa en la que alguien va a morir en el plato. Yo creo que sí. Apuestas. O sea, quiero decir, puede caer en cualquier momento. Ana Rosa es que está muy mayor, ¿eh? ¿No? A ver, no sé, igual no está tan mayor. No, porque, claro, están llevando el trabajo a un extremo que dicen, no, vuelvo a trabajar. Señora, jubílese, o señor, que es que va a pasar una desgracia en una de estas y va a estar grabado. Que es que va a ser impresionante. A mí me pasa viendo las noticias, los presentadores de las noticias, como, por favor, este señor igual es que ya se ha hecho piedra y los tienen como un Muppet. Claro, claro. O inteligencia artificial, que ya todo es inteligencia artificial. No están ahí, en verdad. Exacto. No están. O de repente que vaya a pasar algo, vean que le está dando un chungo y pongan, ahora un anuncio del Teletienda, ¿no? Y de repente te vendan cosas para adelgazar o tendrán un plan B, digo yo, por si supongo. Pero eso no lo hacen ya. Sí, bueno, hasta ahora que yo sepa no se ha muerto nadie en un plato. Pero el día que pase, pues... Si muere alguien y meten una... Claro, que de repente tendrán que tener un plan B por si pasa eso. Hombre, claro, yo creo que sí, tía. Claro. Te venden unas esmeraldas para cualquier ocasión. ¿Quién se pone esmeralda? Nunca, nadie. Claro. Pero para una cena con amigos. Las esmeraldas. Yo creo que eso es una estafa piramidal. Lo de las esmeraldas. Yo no entiendo, pero me flipan los anuncios. Me flipan los anuncios de La Tienda en Casa. Me encantan. La Tienda en Casa. Me encantan de verdad, ¿eh? O sea, no es el tema que estamos hablando. Pero están, siguen haciendo anuncios de La Tienda en Casa. Sí, que venden esmeralda. ¿Habéis visto a alguien del público un anuncio de La Tienda en Casa? Sí, hombre. Pues ahora venden una pulsera con esmeralda a conjunto. Rollo. Es que lo he visto hace poco. Sí. A conjunto con el collar, claro, o algo así, y te regalan, pues no sé. Además, qué cosas. Además les ponen título, rollo, el collar del zar, ¿no? En plan, y todas mierdas así, dicen. Es muy fuerte. Ay, ojalá terminar trabajando anunciando eso, me encantaría. Es mi sueño, ¿eh? La Tienda en Casa o Teletienda en general, mi ¿sabéis sueño? ¿Sabéis que a mí me llamaron una vez para lo de las apuestas? ¿Sabéis estos programas de apostar? ¿Sabéis que me llamaron otro día para el programa de Tony Cantó? ¡No! 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 ¡Bravo! Cuenta eso.
por favor. ¡Tienes que ir por todas! ¡Tienes que ir! No, me llama. Hola, Mary Jane, nos han pasado tu número. Que, y yo, hostia, trabajo. Por primera vez me ofrecen trabajo, porque no sé si sabéis que en la industria a mí no me ofrecen trabajo. De a hecho, mí no me han llamado tampoco. De hecho, el otro día me encontré un cómico y me dijo, oye, ¿qué tal te va? Y dije, bien. Y me dice, no, es que como los trabajos en esta industria son tan temporales. Digo, no sé, porque como nunca he tenido uno. Me tenéis. Llegan a ser temporales. Cabrones, págame. Bueno. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue lo de Tony Cantó? Y entonces me llama. Que si quiero ir a... Que están buscando colaboradoras cómicas para el programa de Tony Cantó. Con Tony. No puede ser que te llamen a ti. Con Tony. Con Tony. La persona menos saludito, indicada. Tony. Bueno, y yo... Me lo pensé. Hombre, a ver, y es dije, que según vayas creo que puedes dar mucho juego. Claro, dije, dame dos horitas, mándamelo por mail. Y me lo pienso. Créate un personaje. Y aún estoy pensando, me lo podemos votar. Pero ahora. Escucha, paga. Créate pero un personaje. Pagaban bien, porque eso es importante. ¿Cuánto pagaban? Digo, paga una persona con una peluca rubia y creo. Y el pupi. Bueno, ¡esa! Créate un personaje y ve. Por un momento he pensado, esa era Miss Fuster. ¡Ha venido! ¿Te quieres callar? ¿Qué cuánto ofrecía? ¿Qué cuando pregunté? El hay que preguntar. Las mujeres tenemos que preguntar la pasta. A ellos se lo dicen en el puto mail. Ya, tía, es verdad. Ya basta de eso, tío. Es verdad. Esto según el mail es espalda la pasta. Seguro, pero seguro. Tú sin pasta adelante no hacen nada esta peña. Pídele, pídele. Y si te dan lo que pides, escucha, mándale un mail. No, yo creo que podríamos hacer que respondieras ahora al mail y les pidieras un dinero. El dinero que decidamos y a partir de ese dinero vas. A ver, es muy bueno. ¿Cuántos programas son a la semana? Que no, ¿dónde está el email? Creo que es semanal. Que me quedé para calcular el preso. Me quedó a la paquita cuando vi el mail en plan, que va en serio. Mi cabeza hizo, ¿qué mail? No, lo miré mal. ¿Qué mail? Hay que calcular ese presupuesto aquí y ahora. Vamos a contestar al mail, pero tengo un problema últimamente con las redes y tengo quitados todos los emails del móvil. Entonces, ¿puedo que digáis qué les pongo? Eso, vale, eso. Y lo subo a stories. Vale, venga. Vale. Y luego lo ponemos aquí. O sea, sería colaborar todo el programa, es semanal. O sea, sería un dinero por colaboración. A lo mejor solo por un monólogo. Solo, bueno, pues hacemos dos presupuestos. Que no, que el monólogo lo hace él. Hacemos solo monólogo y ser colaborador. Hacemos dos presupuestos. Pero podemos proponerle que sea reportera dicharachera de la ultraderecha. Dicharachera. No me sale el juego de palabras. Y entonces yo dicharacha. Hago chistes de izquierdas, pero es como de broma. ¡Ah! ¡Qué rojita soy! ¡Qué rojita! Claro. Es que eso hay que destruirlo desde dentro. Hay que entrar. Yo creo que hace falta. Hay que entrar. Pero vale, vamos, yo... Pues decid un precio. Que por colaboración. Por colabo. Pídeles... ¿Cuánto, Marina, tú que sabes ¿cuánto? De estas cosas? No sé. O sea, yo sé un poco lo que pagan en tele por colaborar en una mesa, pero... Yo les pediría más, que es con Tony. que eso a nivel vergüenza ajena es fuerte. En plan, yo les pediría... 400, 500 por colaboración. Tira alto, 700. ¿Eres una mala amiga? O sea, me estás vendiendo a la derecha por 400 euros. No, hombre, no. Tira. Escucha, es lo que pagan en los platos, Menos, por menos, colaborar menos. Y menos, Pero es la derecha, tiene claro, dinero, reciben ayudas. 400, 500, pero por cada vez que vayas. Caridad. O sea, cada vez que vayas. O sea, serían 2.000 al mes. ¿Sabes? ¿No? 2.000 claro, más o menos. Hay una parte de mí que mira a Tony y le da pena. O sea, es que no me termina de caer mal porque no, pienso, pobrecillo. Es que no. Yo solo lo veo y digo, siete vidas. Ya, yo empatizo también porque ha tomado muchas malas decisiones. Y yo puedo empatizar con eso también, claro. Sí. Pero él ha ganado mucho más dinero con sus malas decisiones. Eso es verdad. Ay, pero se llama Tony como mi maltratador, Antonio. Uy, los Antonio. Uy, los Antonio. Uy, uy, uy. Antonio Recio. Antonio Recio también, también. Le gustan los comentarios voz, de fondo. La voz, ¿qué dices? Que esa gente no hay piedad, ¿no? ¿Contra qué gente no hay piedad? Contra esa gente no hay piedad. Los Antonio. Pues pídeles no, 800 de derecha, euros por claro, colaboración. Y ya está. 800 euros. ¡1.000 euros! Ahí está. ¡Comprado! ¿Cómo se ataca mi manager, ¿Cómo sabe de dinero? Buena manager. Y empiezas el monólogo sacándote la bandera de España del coño. ¡Ah!
Es el mejor sitio para hacerlo. O sea, por hacer monólogo sube la cuota. Directa a fiscalía. Directa. Seguro que les gusta. Llevo. Mi abogada es muy buena, te apoya. Cuatro años. Pasa contacto. Sacándome la bandera de España del toto. Cuatro años. Nadie ha dicho nada. Claro, porque no eres Tani Mateo, claro. Claro, pues soy mujer. Tani Mateo. Entonces, ¿cuál será mi siguiente aventura? Uf. No lo sabemos. Es que yo ya no sé cómo ofenderles. Ya no puedes hacer nada más, ¿no? Yo ya no sé cómo no pagar a ti. Te aburre la paz mental, ¿no? Te aburre. En plan, claro. Yo, que la paz mental... Quiero una querella o algo. En la cárcel, que siempre me dicen, nos pusieron, se enfadaron en internet, porque dijimos que nos gustaría ir a la cárcel. Hombre, es tu sueño desde que te conozco, la verdad. Sí. O sea, es decir, y siempre de yo en la cárcel, como es lo que decías que harías. A ver, la persona que se ofenda, que te jodan, en la cárcel. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! No, es que si te ofendes porque una persona quiere ir a la cárcel, es que no entiendes que esa persona lo está pasando tan mal en la vida que se quiere ir a la cárcel. Entonces, en la cárcel tienes una cantidad de tiempo y gente para el ocio. Claro. Bueno, a ver, sí. Sí. ¿Sí? Sara tiene ideas ya para hacer en la cárcel y cosas así. Claro. Sí. Pero vamos a ver. La cárcel de aquí de Europa, porque si te van a la cárcel Latinoamérica. Claro. Aquí, cerquita. Me voy a la de Soto del Real y me traéis tuppers. Vale. Entonces, yo he visto la cárcel de Soto del Real. Yo estaba en hostel mucho peores que eso, ¿eh? Yo también, sí. De verdad. Y tienes tiempo y puedo hacer deporte, que en eso no puedo hacerlo así en la vida normal. Puedo leer. Puedo ligar, por fin. Tienes todo el tiempo del mundo para ligar. Ay, Pamela, ¿qué es que no podemos arrajar? ¿Qué tenemos? ¿Tengo otra cosa o querés? No, dale, claro. Tengo otra parte de tu monólogo. Dentro. Ven acá, para acá. No, a tu amigo no le pegue, ven aquí. Que me hagas tú el monólogo, tío. Que me cuente lo de tu tío, lo de la denuncia falsa. No, el word ese que os pasáis entre youtubers no es. Tú pones en Google consejo del Poder Judicial y salen los datos de verdad, no el word que os pasáis entre vosotros. No, que no voy a tu canal de Twitch a contestarte ninguna pregunta. Que ponga el cuerpo como lo estoy poniendo yo, a ver la valentía. No, maestro, a mí no me saqué enfrente, ¿eh? Que a mí eso me da lache. No. Me da lache. Su rey cuando digo lache, ¿va? ¿No sabe qué significa lache? Vergüenza. Ah, vale. Bueno, claro, ¿de dónde viene, no? Del caló y del pueblo gitano. Lache es una palabra que viene del caló y el caló del romano. Y el romano es el lengua que a los payos. Bueno, es para que vayas a ver, no sé, tu gitana al teatro del barrio, que es un pedazo de obra de teatro, estoy haciendo publicidad. ¿Vale? Vale, bueno, sí. Esta parte del monólogo está hecha además con el de Jai cuando... bueno, vamos a mandar un saludito a Hetero Blanco. Sergio, que es muy pesado. Para los amigos, ¿vale? Para las amigas, que, sobre todo. Que va sobre todo para él, porque él me decía, venga a mi canal. Bueno, no sé imitarlo. ¡Venga a mi canal de Twitch, Pamela! ¡Venga a mi canal de Twitch! Bueno, luego puede invitar a Roma Cagardo, que Roma Cagardo cuando está hablando está como muy tranquilo y empieza, cuando empieza a hablar de nosotras las feministas empieza, sí, porque las feministas tienen un... Digo, ¿qué le pasa en el objeto cuando habla de nosotras? Se mueve la silla y le da el mal. Digo, ¿qué le pasa a Roma Cagardo, no? Se pone así. Se caga. No van a caer mucho hate después de esto. Pero... creo que sois las dos personas que mejor imitáis a los heteros del mundo, tío. Te lo juro, o sea... Sí, es que son, han pasado muchas horas, yo no he pasado tantas. Imita muy bien y... Bueno, hombre, bro. Aquí tocándome la polla. Te tengo el culo ahí. Mariconada, tío, por favor. Estoy así. Escucha, creo que si grabáis un audio de estos, compran un podcast. Si hacemos todo el podcast así, fingiendo que somos más, por fin lo compran. Podéis llamaros dos tíos blanco heteros. ¡Me encanta! ¡Dos tíos blanco hetero! Está guapo eso porque le joderíamos el posicionamiento en YouTube. ¡A por ese CEO! ¡A por ese CEO! Molaría mogollón. Muchas ganas. Buena idea eso. Pues eso, que él quería que fuera a su canal de Twitch a debatir. Digo, va y tu prima. Pon el cuerpo como qué? Yo, chaval. Venga a mi monólogo. De hecho, en el Teatro del Bar le he dicho, ponte en primera fila, tanto él como a Roma Cagardo. Poner en primera fila. Me encanta. Veis el puto monólogo entero conmigo delante con el cuerpo y luego, si queréis, después hablamos. No, yo he visto tu monólogo en YouTube. No, pero vémelo en mi cara y luego hablamos. No, yo voy a tu canal de Twitch a hablar de qué, a debatir de qué, tío. O sea, es como, pon el cuerpo, chaval, que detrás de una pantalla te crees muy macho. Pues sí, detrás de una pantalla soy la hostia. Pues eres gilipollas.
Es increíble. La pantalla editado, además. Editado y con su público editado, y mira, todo. Es como... Y ¡pum, pum, pum! Hay más memes en los vídeos de un tío blanco hetero que contesto. Las veces que se ha metido conmigo, a mí no me ha jodido lo que ha dicho. A mí me ha jodido el meme. Claro. En plan, está porque bien te saca, y además te saca fea siempre sí. En las portadas. Es así. Bueno, eso es lo que te hace a ti. A mí me jode, claro. O sea, a mí es lo que más me jode, es eso. Porque es lo único que ¿cómo, veo. ¿Pero cómo te puedes sacar fea, Marina? Ya, eso es imposible. Me pregunto yo. Pues es que le pone mucho empeño, tío. Joder. Ahora, en serio, muchas veces lo hemos dicho en la Riot, y lo que pasa es que hemos omitido el nombre, pero que ha salido y se queda. Sí, se queda. Que nos quede. Video, nos caiga. No pasa nada. Yo ya no lo miro. Pero yo ya no lo miro, me da igual. Ya, yo tampoco. Es que durante mucho tiempo yo estaba omitiendo decir ese nombre porque te juro que cada vez que nos hacía, que me hacía un vídeo, me ponía enferma, pero no me ponía enferma por lo que ha dicho. Me ponía enferma, uno, porque lo que ha dicho es todo mentira. Dos, porque ha sacado de contexto absolutamente todo. Cada palabra que he dicho y le ha añadido un contexto extra poniéndole un puñetero meme. Y lo tercero, porque otros tíos de la industria van a coger su juicio y me va a afectar a mí laboralmente. Claro, porque le creen a él. Las cómicas es de España y las mujeres en general que nos atrevemos a tener medio discurso feminista en defensa de nuestras compañeras, tenemos que aguantar que nos vengan vídeos de violencia que encima estén monetizados por parte de estos señores. ¿Por qué lo tenemos que aguantar? Aún no lo entiendo. Sí. De verdad que no. Ha sido correcta que ha dicho señores. Yo ya no le llamo señores, yo ya le llamo gentuza. Claro. Porque como ellos me dicen tantas cosas como, mira, Mique, por parte vuestra provoquéis tanto odio que haya un chaval de no sé cuántos años que te llame, mi teléfono de curro y me diga, sé en qué colegio estuve a tu hijo. Yo responsabilizo a estos señores, porque estos señores, su público, son estos tíos que están viendo sus putos vídeos y que me llegan a odiar tanto a mí, a ti, a todas las que nos odian, que si nuestros teléfonos a veces de curro están públicos y tal, y te buscan y te dicen unas cosas que dices, tío, ¿en serio? Sí, sí. Y luego, ay, que El Salvador es el país más violento del mundo. Pues mira, yo en El Salvador he trabajado con pandillas en lugares súper horribles y no he tenido tanto miedo como he tenido el año pasado, sobre todo miedo aquí. ¿Tú sabes lo que hace un monólogo con la policía en la puerta? ¿Qué cómico hace su monólogo en qué sala de esta ciudad de Madrid con policía en la puerta? ¿Qué es libertad de expresión? No me jodas, tía. O sea, estamos... Y esta gente es la que yo responsabilizo de que provocan un odio tan heavy que luego, claro, el chaval de 15 años, que ese que tú dices que se hace paja y que... que ese chaval, claro, que te vea una llamada que dices, tío, ¿en serio? Claro. ¿Sabes lo que estás diciendo? Que tengo una hija de tu edad, ¿sabes? Como mi hija tiene 27 años y dice, mamá, es que este niño de verdad es tan fatal, ¿no? Pero a mí me provoca miedo el odio que genera, ¿no? Claro, y cuando te llama Frontline Defenders, que es una ONG que protege a activistas, y que te dicen que Cristina Fallarás, Irancho Varela y Pamela Palenciano estamos como después de que mataron a Samuel el año pasado, sí. ¿Os acordáis? Sí. Que estamos como el punto de mira de cualquier crimen de odio, que nos puedan pegar una paliza por la calle y dices, tío, esto ya no es cachondeo. No. Aquí ya no es, opino que tu monólogo me gusta o no me gusta, o tu palabra tal. Aquí estamos hablando de una cosa muy bestia, ¿no? Claro. Y luego es un punto muy importante lo que comentabas tú. Violencia digital. Claro, lo que comentabas tú de el miedo a que te hagan un juicio, y yo creo que no tanto porque esa gente se vaya a poner a ver esos vídeos, pues sinceramente a gente de la industria se la suele sudar el entorno Twitch y tal, pero porque según meten tu nombre para ver algo tuyo, que los primeros vídeos que salgan sean estos, que además se titulan Marina Lobo es imbécil, la vuelve a cagar, esas cosas así, pues claro que te entra miedo. De hecho, a mí me pasó una cosa, que fue que empezaron a venir a mis shows, de hecho al Open, ¿te acuerdas? En el Café Libertad 8 que yo tenía por aquel entonces, y yo empecé como a coger miedo. Y recuerdo perfectamente que hubo un día que me desperté, vi como que habían subido fotos mías del show, no sé qué, me empezó a dar como un ataque de ansiedad en casa, y justo fue el día que me escribió que para ahora 20 y pico. Y yo decía, o sea, estaba con terror de decir, buah, tío, es que va a ver esto en redes y me va a decir que no, claro. ¿Sabes? Y ese era mi miedo. Y es que es verdad. Es real, que es lo que te preocupa, quedarte... es lo que te come. Que luego Héctor dice, ¿pero qué dices? ¿Quién es ese? No, pero claro. Mira, pero... nunca pensé que diría esto, pero ¡un aplauso para Keke! sí. Pero yo creo que nosotras también es verdad que, claro, porque al final cuando te agreden tanto, tú piensas, todo el mundo lo está viendo y el mundo es mucho más grande que eso. Sí, totalmente. Evidentemente. Sí, pero bueno, quita que te dé miedo, sí, no, obviamente. No, es terrible, claro. Sí. Totalmente. Pero es que aquí de esta mesa, menos a mí, yo creo que porque eres un cielo. Y porque no, porque he aprendido a disociar los comentarios. O sea, claro. Es verdad que no tengo muchos comentarios malos, pero los que he tenido, desde el primer momento he sabido ignorarlos bastante. O sea, que claro. También es verdad que no me meto en... O sea, mis vídeos son muy blanquitos. Yo no me meto en jaleo. Debería meterme más en jaleo, a lo mejor sí, pero
He tenido suerte, la verdad. Mm. No he tenido... ¿El tomo ha recibido amenazas? ¿Las sí, tres? Sí, sí, sí. Bueno. Estamos aquí. Sí. Mira qué charlita estamos echando. Bueno, a ver si por lo menos este vídeo se puede monetizar un poco. ¡Ahora! Ahora, si un tío blanco entero quiere coger este vídeo y hacer un vídeo, que sepas que voy a coger tu monetización y me la voy a quedar para mí. ¡Hombre! Ay, Sergio. ¿Y sabes lo que voy a hacer con el dinero de tu monetización? Mira lo que me han regalado. Verá. A ver, tengo miedo ahora mismo. Yo también. ¿Qué te han regalado? Voy a fumar 129 porros con tu monetización. ¡Pero bueno! Otro vídeo que no vas a monetizar, ¿eh? Pixélalo. Pon su cara. Me la acaban de regalar allí. O sea, muchas pero gente gracias. Que te ha venido a ver y ¿sí? ha dicho, voy a llevarle un porro. Me ha dicho, esto para ti. Pero qué bonito, cómo te conoce tu público. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Bueno, cambiamos de sección. Venga. Después de esto ya. Yo ahora estoy en lida arribísima. Después se pone editar Álvaro. ¿Yo podemos quitar esto? Recorta de aquí. Anecdotitas. Oh. Por aquí quiero pedir a mi amiga Gabriela si me puede conseguir la caja y traérnosla. ¿Podrías? Te ha tocado. Muchas gracias, Gabriela. Un aplauso para Gabriela, por favor. Muy bien. Chan. Chan. Oh. Muchísimas ay, gracias, de coloritos. Gabriela. Muy bien. Gracias. Gracias, fortísima aplauso. Ole. Qué bien, vale. Cruza Gabriela. Uy, hay muchas, ¿eh? Ya hemos llorado. Ya sí. Hemos reído. Nos hemos reído. Hemos cenado. A la puta caballo. Vale, anécdotas. Primero os voy a pedir que contéis vosotras anécdotas de cosas que habéis hecho por amor. O que os han hecho por amor, vale. De las que os arrepentís, o decir, madre mía, ¿para qué hice esto? ¿Quieres empezar? O sea, yo es que he estado pensando mucho sobre esto y he pensado que el mayor acto de amor que he hecho es operar a mi perro del ojo. De verdad, ¿eh? O sea, de verdad creo que ha sido el mayor acto de amor que haré por nadie nunca jamás. O sea, porque yo operé al perro de un párpado, que tenía una cosa en el párpado y le tenían que quitar el párpado y ponerle uno nuevo, ¿vale? ¡Dios! Imaginaos, o sea, la veterinaria diciendo no, porque claro, le cogemos piel de otro sitio, entonces le hacemos un párpado y se lo ponemos, y yo no dejaba de pensar, Dios mío, ¿cuánto me va a costar esto? Dios mío, esto suena carísimo, y de repente me dice, bueno, en total más o menos serían 1.000 euros, ¿vale? Me dice, esto, la operación básica, o sea, lo que es preoperatorio, posoperatorio, las medicaciones que te tengas que dar, eso aparte, y yo... Estupendo, yo me fui para casa deprimidísima. Además, después de mí entró una señora que le dijeron que tenía que operar al perro los dos ojos, a ¿pero Toby. ¿Qué veterinario es ese? Toby, que no ve bien, le tenía que operar los dos ojos. 3.600 euros. Entonces eso subía. Que digo, ya, pero es que no era la misma operación, era como más complejo. Ah, Toby, vale. Estaba jodido, ¿sabes? Entonces, no veía, digo, tío, ponle unas gafas, ¿sabes? Porque no te puto compensa esta movida. Y entonces estuve como mucho tiempo mirando a mi perro en plan, hostia puta, tío, es que va a costar más la operación que tú, que eres un perro adoptado. O sea, ¿en qué momento tú tienes que saber que tú has costado menos que tu ojo? Y le operé y no ha quedado muy bien. O sea, que digo, le operé y encima nadie me lo dice. O sea, yo no voy por el parque y me paran y me dicen, ¡qué guapo el párpado de tu perro! O sea, es como... Un Swarovski, una cosa, claro, ¿no? Claro, yo esperaba como que le pusieran pestañas, guay. Entonces, un ojo, le pusieran de un color, pero no. Entonces, ahora cada vez que le miro, de repente me mira y me hace... Y guiña, o sea, solo baja uno y yo, joder, macho. Ay, qué mono. 1.000 euros, tío. Y de hecho, al poco empezó a cerrar un ojo. Digo, no cuela, ya no vamos a ir a ningún sitio más. Se acabó, esto es todo lo que voy a pagar por ti. O sea, es que me sale realmente más barato comprarle un perro, guía y que le lleve. O sea, que, punto. Y he llegado a esa conclusión, ya no le voy a parar más. Mayor acto de amor que ese, que los que hacemos por los perros, ya te digo yo, que no. No, eso no es verdad, eso es verdad. Bueno, yo, más que un acto de amor que hice yo, fue un acto de amor de mis amigos a mí, porque me hicieron una intervención
en un momento de mi vida. ¿Sabéis lo que una, bueno, sí, sabéis lo que es una intervención? ¿Sabéis cómo conoce vuestra madre y todo eso, no? Seguramente. Sí, hubo una época que en mi grupo de amigos les dio por hacer intervención, hacíamos intervenciones por todo, y me tocó a mí un día, que además vivía aquí delante, y yo vivía, en el primero y en el segundo vivía un amigo mío, justo encima, y vino una amiga a casa y me dice, ay, vamos a subir a casa de Juanma un segundo y tal, no sé qué. Y cuando subimos estaban todos mis amigos, como 10, 11 personas, y yo, joder, ¿cómo os habéis juntado? No me habéis avisado de nada. Qué rancio, ¿no? De que habíais quedado, no me habéis dicho nada. Y dice, no, siéntate ahí. Y yo, ¿qué ha pasado? Qué susto. Uy, Sara, igual. A Negroni, es para el agua también. Total, que me dijeron que tenían que hablar conmigo. Yo no pillé que era una intervención hasta el último momento de la charla. Y me dijeron que qué estaba haciendo con mi vida, porque uno, me iba a ir a vivir con mi novia. Dos, iba a adoptar un perro. Y tres, me iba a hipotecar. ¿Todo y me junto? Dije, todo a la vez. Entonces me dijeron, tú no estás bonita, ¿eh? Algo está pasando aquí. Y le dije, no, la casa... Yo intentando justificarlo, luego al tiempo dije, pues igual se me fue un poco la pinza. Yo, no, la hipoteca es solo mía. Eso es un punto a favor para mí, porque fue muy un bien, éxito. Muy bien. One exit, un éxito. Y yo, no, pero el perro entre las dos, error. Porque mi pareja, en cuanto adoptamos el perro, se mudó a León porque salió curro allí. ¡A León! ¿En serio? Me sí, encanta. Yo vivía solo con el perro. Entonces, debe ser la única persona a la que le ha salido curro en León, sí. No que se haya tenido que ir de León. O sea, orquestas, tía, cosas de orquestas. De ¿Tunos? Que, no, pero... Ojo, dejamos la tunos, León. Bueno. Y, pero bueno, entonces quiero agradecer desde aquí a mis amigos porque en verdad ellos se dieron cuenta mucho antes de que no tenía que hacer algunas cosas. Lo único bueno de ahí fue la hipoteca. Bueno, y el perro, obviamente. El perro fue un éxito también. Y ya está. Gracias, amigos. Hacedle caso a vuestros amigos siempre. Siempre tienen razón. Entonces, yo quería que querían que lo dejases. Yo creo que ellas vieron que la relación igual no molaba tanto como molaba en mi cabeza. La custodia compartida de perros es fuerte, ¿eh? También. Sí, es complicado, complicado. Sí, sí. A mí se la quedó ella y ya. Claro, ya está. Claro, no había otra, no se la podía llevar. Pero bueno, cuando estaba en casa me ayudaba, obviamente. Pero... Claro. ¿Tú tienes algo? Claro, buen rollo, ¿eh? Iba a contar una historia antes, que estábamos hablando de nuestro camerino. Sí, sí. Pero me ha venido una que es más fuerte todavía. A ver. Uf, hermana, voy, ¿eh? Digo, hermana ayer, que luego si nos sacan el vídeo, en fin. Yo llevo con mi pareja 16 años, pero cuando lo conocí y tal, pues como que él estaba separándose de la madre de sus criaturas y tal. Entonces, por una relación de esto de que... ¿Fuiste Clara Chía? Sí. lo ha cogido al vuelo, ¿eh? Pum, pum. Yo no quería decir, pero lo va a decir ella. Claramente sí fue. Claramente. Sí fue. Entonces, la cosa es que por aquello que me decía, no venga a El Salvador todavía porque no es momento. Yo estaba como, sí, tengo 25 años, todavía por delante, no me importa. Yo te espero en una casa. Cuando tú puedas dar el paso, yo te espero ahí. Total, que fui a Colombia a currar, con él no solo duele los golpes, y le dije, ya que estoy en Sudamérica currando, de Colombia a El Salvador, por $200, cojo un avión, nos claro. Vemos pues, a escondidas. Uy, qué claramente esto. Uy. Y tal, porque ya estaba, yo me separé también de mi novio y tal. No, que la cosa, yo quiero mantener el respeto, o sea, un tío, no como Piqué, sino tranquilito. Quería hacerlo bien, como hacer bien las cosas. Y me voy a Colombia, entonces empezamos a hablar por teléfono, pero claro, el teléfono del móvil daba el paso. El rooming este iba Colombia, España, España, El Salvador, 2,200 euros de teléfono. ¡Oh, ¡Dios! ¡No! ¡Oh! Con lo barato que estaba el vuelo. Para allá ver un día. Es que... Nunca lo pagué. No, podrías operar un ojo a tu perro con eso. Es que... Incluso uno y medio. Te salía más barato irse los allí. Dos, no, que eran 3,000 y pico. Te salía mejor irte allí y hablar por teléfonos de plástico de este, así. No, en plan. La cosa que. No lo pagué. No, mejor. No, estuve en la lista de morosos como. Eso te iba a decir. Claro, ¿cuánto tiempo? Que no podía sacar préstamo ni nada. Parecía la deuda de la Mena. ¿Os acordáis de la compañía de la Mena? Sí. Aparecía ahí 2,000 y pico, no pagué nunca. ¿Cuánto tiempo estás mejor en la lista de morosos y ya se les olvidó? Por información útil. ¿Cuánto este, es? Este vídeo verás tú. Yo, hermana, prepárate, porfa. Tuve 5 años. ¿5 años en la lista de morosos? Pero como me fui a El Salvador a vivir, pues yo ya vivía en El Salvador y yo como no pedí nunca aquí crédito, ni préstamo, ni nada, pues luego ya salí. ¿Y luego te borran a los 5? Te borran. ¡Uy! No te claro, prescribe, claro. Sí. ¿Y no tienes prescribe que devolver nunca esa deuda? Vaya. Yo ya no había ideas. ¿Funcionan con los préstamos del banco? Eso no lo creo. No creo. Y con Hacienda tampoco. Que te estoy viendo, no, nos fundimos a Shakira. No.
Shakira la va a perseguir a Hacienda como el monstruo de la cucharilla. Ay, me encantaba ese vídeo. Claro, ese vídeo era increíble. Vale, yo te voy a contar algo que haya hecho yo, ¿no? Sí, o algo del público. Hombre, si vale, quieres, ¿no? Algo del público, lo que tú prefieras. Bueno, algo del público acabo de coger y pone tener sarna durante 2 meses seguidos. ¡Hostia! ¡Por amor! Eso te pasa por enrollarte con cómicos. Venga. Sí. Yo iba a contar una mía. La mía es súper asquerosa. Voy mientras abriendo papeles. Dale, dale. Y si quieres, si hay alguno que te gusta, me lo pasas. Vale. A ver, nosotros también queremos ver. Sonreír no, cuando la suegra me regaló un fachaleco. ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso. A ver, a ver. Mi novia lleva fachaleco ahora. Esto es una cosa que no quería admitir. Pero Des lleva fachaleco porque Des va a su rollo. Lo llevo regular, ¿eh? Lo llevo regular. Vale. En mi primera... ¿Eh? Ah, vale. vale. Bueno, os cuento la mía. Dale, dale, vale. Mientras, sí. A ver, yo... Dios. Yo he sido de la que se ha creído que por amor todo vale. ¡Oh! Uy. Que tú tienes que hacer a ese man Dios en la tierra, que eres su sirvienta. Hasta tal punto que un día mi primer novio me dijo, yo no me corto las uñas de los pies. ¡Uy! ¡Nunca! No, no, no. Me dijo, yo me las muerdo. ¿Me las muerdo? Me las muerdo. Yo ya le veía corriendo por el campo para gastarlas o algo, en plan, se va a correr. No, no. Me dijo, yo me las muerdo. Imagínate al momento mi imagen gráfica en la cabeza viéndolo así. ¿No? Imaginando ahora que un tío se la uña del pie y yo, mi hombre. Check. Tía, por lo menos no te pidió que se lo comieras. Que eso podía haber ocurrido. Ay, ay, ay. No. No, 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 no. O sea, estaba pensando en que al final yo le comía la boca y es como si yo le comiese las uñas. Un día, a la desesperada, cogí yo un corta uñas. No. Y yo, no, hombre, no. Con el corta uñas, no, ¿cuándo? Le hice la pedicura. ¿Mientras dormía? No, 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 no. Conscientemente. Como si fuese una escena romántica. Y eso es una red flag. O sea, si os veis ahí... Pero y eso no. Es una red flag no solo por su parte, sino por la mía. Estoy la loca. Te corto las uñas de los pies. Estoy no, no. Loca. Yo creo que por tu parte es lo normal. O sea, yo cuando le cortaba las uñas de los pies a ese man, yo me sentía como en Ghost. Haciendo... Yo me sentía como en Ghost. A los fetichistas les está gustando mucho ese programa. Sí. Yo lo voy a recordar, lo recuerdo en todos los programas. Si alguien quiere fotos de pie, yo se las vendo. Yo siempre lo dejo caer. Es que mi único propósito de este año es ser millonaria a finales de 2023. Lo voy a conseguir. Lo estoy repitiendo mucho. Fotos de pies, fotos de pies. La de mi ex actualmente no sé cómo estará, pero... Ojo que había encontrado una muy buena, ¿eh? Dice, le obligué a que hiciera mi mudanza y la de mi compi y a los días le dejé. Pero eso lo hizo ella. Hombre, claro, lo obligó a que hiciera la mudanza y luego dijo... Y luego le dejas. Estaba ya pensado eso, ¿eh? Una persona que sabe esperar. Bien. Claro, claro. Hay que saber cuándo dejar a la gente. Por aquí pone, tirarme a un nazi. Hagan lo que... ¿Cómo es? Hagan lo que... Pero no, igual no lo sabías que lo era. O sí. Lo que hagan, eso ha sido por aquí, porque se han mirado. Mira que veo poco, ¿eh? Pero no veas lo que controlo. Ha sido esta primera fila. ¿Quién ha sido? Madre mía. ¿No? Tú. ¿No? Sí. ¿Quién ha sido? ¿No? Bueno. ¿No? Ya saldrás. Bueno. Ya nos enteraremos. Aquí dice una, fingir que me gustaba Vetusta Morla porque él tenía un vídeo de ellos en su tablón de 20. Vaya. Y luego resultó que se lo había puesto ahí un colega y que él no los había escuchado en su puta vida. Ay, yo fui a un concierto de Vetusta Morla, ¿por qué? No me acuerdo. Yo fui a un concierto de Vetusta Morla con otro novio. Que este ya hacía otras cosas. Y se cortaba las uñas. Y estaba en el concierto de Vetusta Morla, yo sintiéndome muy indie, porque tenía 24 años. Que claro. Es cuando, que es cuando se puede ser indie. Claro. A partir de ahí... A partir de ahí ya eres un viejo mal vestido. Sí. Ya está. O sea, yo... Oye, vieja. Los jóvenes ahora es como, ay, mira esto, aesthetic. Y se ponen de repente una falda aquí en la frente. Y yo digo, a ver... A ti sí, cariño, pero yo salgo con esto, me llevan a la López Ibor directa.
Total. Me encanta. Entonces, ¿qué? Ah, entonces, concierto de indie, Vetusta Morla. Vale, indies, gente que se siente superior en la vida por escuchar una música que no es Camela, no lo entiendo. Horrible. Y de repente estaba todo el mundo ahí muy fisno y mi man empieza a gritar: ¡hijos de puta! ¡Va, va, va! ¿Por qué? Y en el concierto me gusta en plan: ¡no grites eso! Me dices que en el de Extremo Duro se canta. Digo, ¡en el de Extremo Duro! Que también vamos a ir ahí. Te dejo. Claro, es que... ¡De Empalme! Es que, o sea, las canciones de Vetusta, es que ya se me han olvidado, pero del trauma. Na, 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 no, o sea, así. ¿Cómo es? ¿Cómo na, 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 ¿sabes alguna na, canción de Vetusta? Sí, hombre, Javi. Es que yo no recuerdo se me esa etapa. De repente. Yo no recuerdo esa etapa. Fui a un concierto por una ex también, claro. Entonces no. Ojo, a ver, no lo recuerdo, no lo canción. Recuerdo. O sea, a ver. Es que yo. Ah, es verdad. Empezar y terminar. ¡Hijos de puta! Escucha, creo que he sacado la joya de la corona ahora mismo aquí. A ver. Ojo, lo peor. Tatuarme el nombre de mi ex en las costillas. Espera, espera. El hombre, yo bollera. O sea, fue... Antes de... Claro... También añade como... ella como para a sí misma pues, hacer sentir mejor. Pues lo mejor, follar como conejas en todos los baños de la Complutense. Un aplauso para ella, por favor. ¿Es la misma? Lo mejor, lo peor. Lo he escrito para fardar solo. Claro, claro. Vale, ¿tenéis alguna está bien. Más? No, yo ya está. Yo he visto partidos de fútbol, con mi pareja. ¿Has visto partido? Pero con la actual. Con la actual, hombre, sí. Bueno, con bien, Velasco. ¿No? Claro, bueno, claro. A Velasco se le permite todo porque es el mejor. Exactamente. Ya no está. Pasa nada. No hay pero queja. Me he puesto camisetas incluso. ¿De fútbol? Sí. Uy. ¿Has entrado en su fetiche? Pues no lo sé. Hombre, ya te lo digo yo. No sé, sí. Ha sido dos veces solo. Luego no he follado con la camiseta puesta. ¿Por, o sea, ¿por qué no? Porque no se la ha quitado. O sea, se la ha quitado. En plan, no me ha dicho que eso le mole. Pues ahora te lo va a pedir. Ya después, de hecho, sí. ¿Qué ibas a decir, Abby? No, ya estaba pensando lo de la camiseta. Estaba ahí... ¿De fútbol? Sí. Fantasía, es que estoy pensando, digo, hay uniformes muy bonitos, pero el de fútbol no es. Los bomberos, la Policía Nacional... No me gusta la policía, pero el uniforme... Ya está, ¿no? Ah, el uniforme es como azul de comunión. Pero la policía, ¿no? Y el culito hace buen culito. Siempre buen culito. Hombre, es que si digo que el este de comunión hace buen culito, quedo fatal. No, de comunión no. De policía. Ya está. De repente es esto Mediaset y no veremos eso. No cierran el programa. Iba a decir el nombre. No, déjalo. El jueguito. Wow, yeah. A ver, Pamela. Yo he buscado en internet un test, el primer test que me ha salido para saber si eres feminista. ¡Oh, Dios! ¡Ay, qué bien! Por fin lo sabremos. Por fin lo sabremos. Entonces, qué miedo me da. Es que mi hermana, en el podcast que tuve con mi hermana, que se llama Y Ahora Qué, que hago un podcast con mi hermana, ella me está haciendo ahora test al final del podcast para reírse de mí. Digo, otra vez es este arma. Pero de cosas en plan... Habla con ella aparte, en plan, antes, hermana. ¿Qué mueble de Ikea eres y cosas así? ¿O...? ¿Qué Spiegel eres? Muy bien. Último, no, ¿sabes? Y ahora, ¿qué Spiegel eres? ¿Melví, no? Que me salía, no, la deportista. Ah, claro. Melví. Melví. Pero se le hizo el test a ella y a ella le salía Victoria Beckham. ¿Es verdad? No. Eres Victoria Beckham. ¿Quieres venir a enseñar? ¿Quieres hacer el test con nosotras? ¿Que te gusta hacer test? ¡Vete! ¡Un aplauso! Vente, por acá, paca. Quería ser Victoria Beckham. Yo te voy pasando el micro. ¿Por qué? Le han regalado un vibrador de 1 millón de euros. ¿Por qué no ibas a querer ser Victoria Beckham? No me he enterado yo de eso. La pregunta que definió si era Victoria Beckham o no era una: ¿cómo te gusta comerte el pollo? ¿Eh? ¿Cómo te gusta comerte el pollo? Si a la plancha. Era: ¿te gusta el pollo a la plancha o te gusta cómo lo hace tu abuela? Estoy muy decepcionada porque a las mujeres de verdad les gusta el pollo frito y no estaba. Y luego la otra pregunta era pasaba del pollo a ¿cuál es tu objetivo en la vida? Uy. ¿Ser millonario? Obviamente. Que fue lo que yo marqué. Hombre, claro. Buen objetivo. Claro, o ser buena persona. Ser millonaria.
una cosa lleva a la otra. Bueno, no, una cosa no lleva a la otra, es verdad. Yo ella al final, porque yo soy Mel, sí lo tengo claro, no tengo dudas. Soy la deportista. Soy la deportista de toda la vida. Yo soy siempre la marimacho de la Spice Girl, tía. Pero y, me parece igual que la hagas el tello. Entonces el tello se lo hice a ella, pero por eso es como... Porque además nosotros hablamos siempre del feministómetro. Feministómetro. Hablamos del feministómetro, claro. Sí, porque hay muchas feministas que se dicen que tienen, yo no. Que ella no lo es. Ah, ¿sí? Le falta leer. Ah, claro, que es que no tienes que cumplir todos los requisitos. Porque claro. No has, no, claro, porque no has rellenado el... Para que te dé la solicitud. Carnet, ¿sabes? La solicitud. Porque no he leído suficiente. Ah. Soy una payasa, hago teatro... Ah. Eso no es feminismo. Feminismo es hago comedia. Ya. Tú también eres, que lo sepas. No te han dado el carnet, Sara, tampoco. No encajamos nunca en ningún sitio, no. Joder. Deberíamos tener un carnet, tío, como el del Club Megatrier, de la banda. ¿Te imaginas? Me encanta. Vamos a hacerlo. Por favor. ¿Sería morado con purpurina? Por Ay, favor. Sí. O iridiscente. Y en padre y madre, te ponen Pam e Irene Montero. Me parece muy bien. Hay que hacer esos carnes. Claro, claro. Merchandising. Vale, pues venga, vamos a hacer el test de si venga, eres feminista o no. Pero puedes contestar como Pam, como Pamela Valenciano o como tu personaje de Man, lo que tú quieras. Oh, de Antonio, ¿no? El de Jaén. Vale. Vámonos. Vale. Nos apuntamos la respuesta. Atención al test, el nivel de la primera búsqueda, ¿eh? Mira, este vídeo lo va a petar Google. En TikTok. me apunto las respuestas de todas. Sí, apuntad las respuestas. Tenéis aquí un ayudo. ¿Hay más boli? Mira, aquí hay más. Verá. Boli. Yo soy de Jaén. Vamos a ver si soy feminista. Venga, yo me la apunto aquí. Se la ve bien ahí, Álvaro. Es que es el cámara el que estoy mirando. No, si se la ve bien ahí, quieres estar ahí con ellas, puedes irte. Marina, la tienes que dejar de vez en cuando el micro. Vale. No. Nunca. Vale, voy a ello. Bueno. Venga, vamos a ello. ¿Crees que una mujer debe cobrar lo mismo que un hombre por desempeñar el mismo trabajo? No. A, por supuesto. B, en casi todos los casos. C, una mujer no siempre está preparada para realizar el mismo trabajo que un hombre. Pues yo diría que la C, porque es que así. Es que no, porque esa mujer tiene que te cobrar lo mismo. ¿Tú qué sabes? Mejor está bien preparado. Yo sí. Pues ya está. ¿Tú has visto mujeres en la obra? No hay opción de que... Pues ya está, pues eso, ¿eh? No hay opción de que ganemos más. La C. Ganar más. Esto es un test. Para mujeres que se están cuestionando si son feministas. ¿Esa es la idea del test? Sí. Yo creo que esto es un test para mujeres que se están cuestionando muchas cosas en la vida. A mí se me han olvidado la respuesta. Era la primera, imagínate la segunda. Yo te copio, esto, yo te copio. Os juro que busquéis en Google test para saber si soy feminista y es la primera que os sale. Vale. ¿Qué aspecto tiene una feminista? Uy, uy. Se las ve de lejos. Generalmente humano. A ver, yo soy una diosa, pero tampoco lo quería decir. Sinvergüenza increíble. Qué craca. Está buena la jaca. Bueno. La jaca. No, cualquier mujer, independientemente de su aspecto, puede ser feminista. Vale. Isabel Díaz Ayuso puede ser feminista a pesar de su aspecto. A ver. Es que le pasa que le sale por fuera. El brillo de los ojos se le ve. Como decía el brillo de los ojos. O C, pelo corto, axila sin depilar. Esa. Ausencia de maquillaje, aspecto masculino general. La C. Eso, hombre. La C, la marimacho. Hombre. Pues sí, eso no son feminacias. Y todas gordas. Y todas gordas, gordísimas. Marfolla. Tantas marfolla. Claro, ¿qué le pasa? Que le falta una buena. Y ya todo, eso es lo que es. Eso es. Es el programa más hetero que hemos hecho nunca, ¿eh? Sí. Hasta hetero. Esto es hetero. Lo más cerca que vamos a estar de invitar a un hombre a este programa. Intenté invitar el otro día a uno, no me ha contestado. Ya intenta invitar a dos. ¿A quién? Intenta invitar a Denez y no me ha contestado. Y intenta invitar a Goyo Jiménez, que igual sí me ha contestado. Ah, qué guay. Ay, qué majete Goyo. Goyo es muy majete. Pero Denez no me ha contestado. Contéstame. Y luego ya. La amenaza ya está. Que su casa vaya reflexionando. Denez, si no vienes aquí, es machismo. Eso es. Machismo. Vale. ¿Cómo reaccionas si en tu entorno te cuentan un chiste machista? A, me siento ofendida y le hago ver que,
Ahora, y lo, me siento ofendida y no a ver a quien lo ha pronunciado y a quien ha reído la gracia. O sea, bien señalona. B, no me río, pero tampoco me pronuncio. Cada uno que haga lo que quiera. C, el humor es humor y si es gracioso me río. Pues la C, ¿qué va a ser? Es que tú tienes que contar los chistes, ahora todo hay que limitarse. El humor es humor y está. Sí, toda la vida hemos contado chistes de todo. Sí. ¿Qué? Que tenéis la piel muy fina. Tenéis la piel muy fina, toda. Eso te pasa. Tenéis la piel muy fina, toda. Me yo tengo que decir que en Petit Comité a veces me río. Toda ya. Pero porque sabes, en Petit Comité, sabes que no es... Hombre, si se hace de manera irónica, claro. Hombre, claro. Es que es ironía. Hombre, si lo dice en serio, pues no. Claro, si lo dice claro. En serio, no. Pero si es verdad que a veces me río. Y los hago también en Petit Comité. Claro. ¡Quítate el carnet! No, tía, no, que ahora van a estar guapos, que los vamos a hacer de purpurina. A ver. ¡Uy, esta! ¡Uy! Dale, ¡uy, uy, uy! ¿Pueden los hombres ser feministas? A... Pueden, deben y muchos lo son. B, es suficiente con que no sean machistas. C, ¿cómo ay, va a ser feminista un hombre? A ver, yo soy de la B, la verdad. Con que no sean machistas, yo estoy relajadita. Yo en este punto de la vida no. La C, tampoco vamos yo a decir rato que... la C, la hombre no podemos ser feministas. Eso no es para nosotros. Eso, no, eso es para vosotras. Vosotras feministas no podemos ser. Somos hombres y está. Es lo que es, no tiene más. Que me hagas este personaje tan de cerca. Nunca había sido. Estoy a punto de llorar como cuando Rosalía salió al escenario y sonó bizcochito. Ay, que me pongo más roja. A ver si ahora te van a querer invitar a los canales de Twitch a que haga este personaje. Pues voy. Pues si paga. O te llama Tony Cantó. También podría pasar. Que me llame, sí. Competencia con Tony Cantó. Que me llame, sí. Le mando el presupuesto y un vídeo tuyo. ¿Para qué hemos acabado? ¿Crees que hay equidad en el reparto de tareas domésticas? A. Todos los estudios demuestran que no, que aún es la mujer quien carga con la mayor parte del trabajo doméstico. B. Claro que sí, en mi casa sí. ¿Sabes? Estas casas en las que nunca ha existido el machismo, ¿sabéis? Porque han vivido siempre en un tupper. Y luego C. A los hombres no les han enseñado a hacerlas, así que es mejor dejar a la mujer que tiene una predisposición natural. Hombre, para claro, están entrenadas, claro, claro. La C. Pues es que las mujeres ya nacéis así, es que no es culpa mía ni culpa de ningún hombre, ya nacéis vosotras, tenéis ese punto natural que os sale mejor. Yo qué sé, pues natural no se puede cambiar, yo qué sé. Pues la hacéis vosotras, no pasa nada. Eso es machismo, es que este cierto también es machismo. O sea, hablar de cosas naturales es machismo, o sea, yo qué sé. Entonces es machismo ahora, si estás es machismo, si te abres las piernas es machista. Si mira una tía, ya te la va a follar. Antes de follar, firma el contrato. Esa del sí o sí. No sé por qué te ríes, porque ¿verdad? Es verdad. Follar hay que sacar un papel, está con todo el calentón y venga, a firmar ahora para follar. Esto ya es muy fuerte, tío. No me puedo con esto, ¿eh? No me puedo con esto. Yo estoy fatal. Estoy amargado. Yo no sé por qué mira el muchacho ese aplaudiendo. ¿Tú qué eres? ¿También como la feminazi? ¿Ves? Te follas una. ¿Eso qué pasa? ¿Claro? Es como ver un directo de Twitch todo el rato. Es increíble. Conseguido. Aquí en Petit Comité, voy a decir una cosa, que como pasamos muchas horas viajando en coche, hemos tenido la idea de que este personaje se haga un monólogo. ¿Vosotros qué decís? ¡Sí! 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 ¡Hombre! Venga. Hombre, yo tengo ganas en el escenario, tengo una gana ya. Me tiene la feminazi y dice rato, que dice, maestra, y me saca 5 minutos con el monólogo de 2 horas. La tía esta, porque me hago un monólogo yo, y me llama a mí el Roma Gallardo, voy a su programa, al otro, a Arturo Blanco y sí, le choco la mano, a Tony Cantó, al culo blanco y sí, ¿cómo se llama? Arturo Blanco. Eso es. Y ya está, y encima de Jaén, que es muy guay, y que me lleven a la resistencia con el broncano, que no habla ya con el acento nuestro porque le da la H. Y le dice, eso tengo que decir, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, eso tengo que decir. Ahí le da la H y habla con el acento y dije, ah, sí. Encima tiradita broncano. ¡Cómo estoy de feliz! ¡Qué increíble, la verdad! Estoy improvisando, no sé por qué estoy haciendo todo esto, perdóname. Yo vine a hablar de mi monólogo.
Vale, 7. ¿Crees que una mujer puede caminar tranquila por la calle? 6, ¿no? 6. Vale. ¿Tienen las mujeres las mismas oportunidades para llegar a puestos de mando que los hombres? A. Todavía existe un techo de cristal y no hay que mirar las solo hay que mirar las estadísticas para comprobarlo. B. Sí, si se comportan como hombres, nada les impide alcanzar cualquier puesto empresarial o político. Y C. Los hombres tienen una predisposición natural para mandar. Las mujeres son mejor organizando y en puestos que requieran más sensibilidad. Vale. La C. Está clarísimo. La sensibilidad de estar en casa limpiando, ¿no? Se refiere la C, ¿no? No, solo por eso, para que seáis más sensibles, tenéis cosas talentosas de vuestra genética. Cuando tenéis la regla, ¿cómo os ponéis? Pues sensible, ¿no? ¿Eso también es machismo? ¿Decís que eso es machismo también o qué? No tenéis la regla, tú ahora no tienes la regla. Me siento en la cena de Navidad de mi casa otra vez. No sé, a mí ya tan me está pronto, dando como cosa. ¿Otra vez tan pronto? Hermano, nos va a caer mucho hate. La denuncia, voy a empezar a recopilar no papeles. No va a caer nada, mujer. ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno. No nos van a... por eso esto no va a decir. Lo de la bandera de España igual sí que lo tengo. Pero bueno, vale, ¿y por dónde iba yo? Por las 7. La 7. Mira, yo me voy ya a la 10, que estoy hasta un juego. Por favor. ¿Qué crees que puede hacer para mejorar la situación de una mujer? A. Muchas cosas. Informarme sobre desigualdad para no caer en tópicos, observar a mi entorno en el ámbito de la mujer que sigue discriminada, rebelarme contra quien muestra actitudes machistas. B. Tratar lo mejor posible a las mujeres que conozco. No está mal. Solo a esa. Yo, no está mal. Y yo porque tendría que hacer algo. A ver. ¿Tú qué crees? Que yo tengo una madre y una hermana. Aparte tengo una madre, una hermana, tengo una novia y yo con todas mis novias me llevo bien porque yo voy de botellón por ahí por la feria de Jaén y yo las veo a todas y todas me saludan. ¿Será por algo? ¿Tan machista no seré? Yo qué sé, es que todo es machismo ahora. Si mi ex me habla, ¿por qué no soy un maltratador? Es que a la mirada una muchacha también es maltrato, hombre. Y a mi madre toda la vida, tú preguntas a mi madre por mí, pregúntale a ver. Pregúntale cómo soy yo como tío. ¿Verdad? Pues un hombre excelente, yo sé. Apañadico. Tranquilo. Yo sé, mi hermana coge un tío y la mira y es que yo cojo al tío, cojo las cabezas y la reviento. Sí. Eso es un hombre, no es machismo. Eso no es machismo, primo. Eso es un hombre y ya está. Increíble. Me he venido arriba, es por los focos. Estoy embobada. Por los focos, esto. Estoy embobadísima. Es que me estoy imaginando ya la escenografía, ¿vale? Me estoy imaginando una silla gamer. Oh, sí. Uy, esta persona hablando. Necesito eso ya. Ya está, vale. Hay que hacerlo. Aquí va a salir un proyecto. Yo lo vi. Patrocinado por Rayo. Patrocinado por Rayo Cover. Y yo ofrezco el canal de Twitch para retransmitir de directo. Me parecería impresionante. Que serán dos tíos blancos heteros y tú todo el rato hablando y yo, sí, bro. Sí. Pues, ay, maravilloso. Uf, alegría. Increíble. Vale, pues, ¿quién ha tenido mayorías de A? Yo. Yo me habéis copiado. La he copiado. A ver, ¿todos ya, con yo mayoría en verdad, de A? Sí. Sí, ya sabías que eras feminista antes de hacer este test. Enhorabuena, lo confirmamos. ¡Nuestro carnet! Si no es así, es el momento de dejar de afirmar no soy feminista porque sin duda crees en la igualdad. Y conocen los mecanismos para luchar contra ella. ¡Oh! ¡Qué bonito! Tú que has puesto la C, ¿no? Todo. Yo te he dicho todo C, ya te lo he dicho. O si hubieses puesto mayoría a la vez, ojo, que estamos en un caso contrario. Muchos nos tenemos... muchos nos tememos que puedas ser machista. Ah, vale. Y que no lo supieras. Pone esto. Que es exactamente lo mismo que le dije yo a Broncano cuando me senté en el sofá. Ese momento. ¡Ay, qué bueno! Y luego la C, que es la nuestra, coge el DeLorean, vete al siglo XVI, que seguro que te sientes mucho más cómodo. Pues seguro, la verdad. Porque yo estoy hasta la polla ya de esto. Estoy hasta la polla ya. Me quiero ir para atrás porque es que aquí no se puede vivir, porque hay que respirar machismo también ya. Entonces, mejor me voy para atrás a ver qué pasa. La verdad.
Hey, me encanta. Yo estaba chimbo, ¿va? Es que no sale del personaje. No, es que no puedo salir del personaje. ¿Ya? Es que ya he entrado porque sois ahora cuatro. Tengo que aguantar yo de camino a casa, sí. No sabe conducir, es que la tía no sabe conducir. Pues despide el programa de esta feminazi si quieres. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión que me hayáis invitado, porque yo estaba diciendo, a lo mejor la feminazi nunca ha invitado a un muchacho apañado como yo, pero viendo hoy la apertura que habéis tenido, me dan ganas de llamar a mi madre que os haga un potaje, ¿sabes? Para la siguiente vez que esté aquí con los vinicos, con estas cosas, vuestro rollo feminazi y vuestras cosas estas de odiar a los tíos, queréis cortar pollas todo el rato, que es lo que queréis todas, cortarnos la polla. Sí. Por lo menos os acordáis que mi madre se hizo un potaje muy bueno. Escuchado Riot Comedy Podcast. Si quieres venir de público, encuentra tus entradas en cualquiera de nuestras redes sociales, @RiotComedyFem. Y si te pilla mal, pues bueno, síguenos igual, que no te cuesta nada.